a Roberto Navarro. Roberto, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Antes de alguna reflexión, les doy una información que estamos por publicar ahora en el Estape Web. Sí. Es que en la página de la Asamblea Constituyente sigue figurando la misma reforma constitucional que existía hace 24 horas, antes de que el gobernador Morales dijera que iba a retirar esos dos artículos. Mm. Es decir, no hay una versión, un texto de la reforma modificada. Es verdad, tengo la misma información. Pedí el texto final y me dijeron nadie lo tiene. Nadie lo tiene, por lo tanto uno tiene que pensar en principio que lo que rige es lo que figura en la página de la Asamblea Constituyente. Hemos hablado con las autoridades, con la gente de prensa, con políticos de Jujuy, y nadie tiene el texto con la reforma. Digo, dos puntos. Primero, fíjense cómo es Jujuy, que el gobernador puede decirle a su pueblo: bueno, si esos dos artículos no les gustan, ahora yo voy y se los saco. Como si él fuera toda la Asamblea Constituyente. Sí. ¿Sí? Ese es un dato que me pareció increíble que nos llame la atención. Digo, ¿cómo? ¿Él puede decir saco o no saco? ¿Él es toda la Asamblea Constituyente? ¿Tanto manejo del poder tiene Gerardo Morales? Y por otro lado, todavía no lo sacó. O sea, yo no sé qué se juró realmente. Porque el texto que figura ahí es con todo. Ponele que lo hayan cambiado y que no hay acceso público a la reforma, sigue siendo muy grave. ¿Cómo no podemos acceder a la reforma? Así que es una democracia de muy baja intensidad la que rige en Jujuy, y claramente, bueno, yo te vengo escuchando en esta hora y pico de programa, hay un ensayo fuerte. Uno debería ir un poco para atrás, ¿no? La verdad es que en 1983, cuando vuelve la democracia significaba vida, la democracia significaba paz, la violencia, la represión y la muerte no figuraban, no formaban parte de la democracia, y hoy Juntos por el Cambio está haciendo campaña con la violencia. Por eso hoy se mataban Bullrich y Larreta y el resto por salir a apoyar a Gerardo Morales, ¿no? Me parece que indudablemente deben pensar que hay una parte de la población argentina que alienta eso, y que en parte del juego democrático ya ingresa la violencia, la represión y la muerte, gravísimo. Y bueno, y por otro lado, si lo que se viene en los próximos años es la disputa por la renta de los recursos naturales estratégicos, bueno, ahí está. Toda esta reforma no tiene ningún sentido si no es para eso. Claramente querían remover a los pueblos originarios en los lugares donde tenían que hacerlo para hacer la explotación del litio, y que cualquier protesta pueda ser acallada, y hacia eso fueran. Y el apoyo de Larreta, de Bullrich, de Macri y del resto no hacen más que certificar que esa es la promesa. Esto es lo que tenemos en disputa para los próximos tiempos. Digo, Carrió había dicho hace muy poquito que ella temía que fueran presos los dirigentes de Juntos por el Cambio por crímenes de lesa humanidad si tenían que bancar en la calle el ajuste salvaje. Y bueno, le están encontrando el formato legal. Yo creo que no lo pueden hacer, porque vos viste lo que son las quejas internacionales, ¿no? Sí. Es decir, hay un montón de cosas que tienen que ver con acuerdos internacionales que tienen estatus constitucionales, pero bueno, ellos son así, y me parece que ahí está el gran tema, ¿no? O sea, ¿qué son capaces de hacer para el reparto? Hay que decirle al público que estamos hablando no solo del litio, sino de Vaca Muerta, sino de la plataforma que hay en las afueras de Mar del Plata, en donde hay billones, con B larga, de dólares, ¿sí?, en disputa, y que vos viste cómo son ellos, son capaces de concesionarlo a 100 años, de hacer cualquier locura. Sí. Y bueno, sí. Y si lo van a resolver de esta manera, me parece que es un camino muy complejo, y me preocupa mucho, sinceramente, la complicidad, la indiferencia o la falta de intensidad en la respuesta del peronismo. Sí. La complicidad en el caso del peronismo jujeño, y en estos días en que se está dirimiendo si hay paso o no hay paso, si va a haber un ala derecha del peronismo. Bueno, fíjense lo que es el ala derecha del peronismo. Es cómplice de este tipo de saqueos. Hay que prestar mucha atención a eso en estos días, hay que hacer muchas lecturas. La respuesta del gobierno nacional me parece insuficiente. Digo, no,
yo puedo comentar o hacer un tuit. El gobierno nacional tiene que hacer más que eso. Exacto, sí. ¿No? La excusa de no, porque no, el Parlamento no me lo va a aprobar. La verdad es que me parece que vos tenés que hacer todo lo que está en tus manos porque lo apruebe, y después decir, bueno, si no lo logré, no lo logré. Pero vos tenés que hacerlo. Vos tenés que hacerlo porque están llevándose los jujeños, hay algunos que no se sabe a dónde están. Vos sabés lo que es el Alto Comedero, yo he estado ahí, escuché los gritos de la tortura. Eso no es una cárcel común, eso es horrible. Hoy fueron a la casa de Milagro Sala, revisaron el teléfono sin ninguna orden. Está muriendo la democracia en Jujuy y es un ensayo de una democracia de muy baja intensidad en el futuro de Argentina. Es un momento bisagra en nuestra historia. Lamentablemente, cuando aparecen estas riquezas, sos objeto de la ambición de grandes capitales extranjeros, de disputas geopolíticas, me refiero obviamente a Estados Unidos y China, y a una élite nacional entreguista, como siempre, traidora, que se dispone a la entrega, y que para eso tiene que acallar al pueblo. ¿Sabes me que, parece, sí. Lo que a uno le queda es las ganas de luchar de los jujeños, ¿no? Bueno, sí, totalmente. No, ¿sabes qué pensaba? Porque viste que esto parece una película de Hollywood. O sea, ¿viste qué pasa en las películas de Hollywood? Siempre hay algún mineral, algo de mucho valor donde se genera conflicto. O sea, desde Avatar, que justo que estuvo James Cameron el otro día por ahí, Avatar, el problema es que hay un mineral ahí abajo y que quieren sacar a los pueblos originarios que están ahí. No necesariamente, en Avatar era por el agua, en Bolivia era por el agua, en Bolivia, la guerra del agua. Exacto, o sea, siempre hay, pero efectivamente no es una teoría conspirativa, Jujuy está arriba del litio. ¿Sí? O sea, Jujuy está arriba de la principal reserva de litio del mundo, que es la energía que se viene. Y esa palabra que usaste de bisagra, recién hablábamos de lo mismo, ¿no? Si no es este el momento para que quede claro cuál va a ser la película del año que viene. Si se va a frenar esto a nivel nacional o si esto va a avanzar. Porque es evidente que el modelo jujeño de reprimir para tapar negocios lo van a llevar al modelo nacional. De hecho, lo que recuerda Macri, que es la represión del 2017... fue una represión para tapar el negocio del blanqueo. Claro. Eso taparon, no era una reforma previsional. A mí me parece tan relevante que yo entiendo que en este momento se están discutiendo las candidaturas, si va a haber paso o no va a haber paso, pero me parece que los principales actores del Frente de Todos deberían tener una participación más activa. Digo, Guado es el ministro del Interior, podría ir a la Casa Rosada y hablar. Debería expedirse más, por ahí Cristina, más allá de un tuit. Me parece que el momento es tan importante, así como se está reuniendo Juntos por el Cambio para avalar eso, para ponerle un sello, para decir, sí, nosotros somos eso, nosotros somos la violencia, nosotros somos la represión, nosotros somos los que decimos que vamos a llevar a cabo el plan de ajuste por las buenas y por las malas. Me parece que del otro lado la respuesta debería tener la misma intensidad. Y lo digo primero para el presidente de la nación, pero también para quienes están más cerca de Cristina. Este es un momento, están decidiendo cosas fuertes. Yo te diría que a esta hora, si se baja Scioli, el candidato de Unidad es Massa. Y si Scioli se queda, el candidato de Cristina es Guado y hay una paso Scioli-Guado. A esta hora la situación es esa. Y se están decidiendo cosas muy importantes, pero me parece que también es importante que se expidan al respecto de lo que está pasando en Jujuy. Además, viste que a Gerardo Morales lo apuras un poco y dice cualquier cosa. Primero tuiteó una fake news poniendo a alguien de la Cámpora y después tuiteó unos WhatsApp anónimos diciendo que eran WhatsApp de alguien que estaba confabulando. Es un tipo que está sobregirado, pasado de rosca. No quiero decir más, pero hay mucha información sobre el estado en que está Gerardo Morales. Un hombre que está en una situación de salud crítica, no sé por qué se analiza tanto si va a ser candidato a presidente o a vicepresidente, es un tipo que está mal, pero el hecho de que ahora a las 18:30 se reúna Juntos por el Cambio y dé un comunicado común avalando esta represión, es más que una promesa de campaña, es una amenaza, y del otro lado debería haber algo contrario y con la misma fuerza. Si es en unidad, bien, y si no es en unidad, que no lo sea, pero con el mismo ímpetu, con la misma intensidad, porque los jujeños, imagínate, Ari, si vos estás en la calle
luchando por vos, por tu familia todo el día, si sos un maestro, si sos un empleado municipal, y te estuvieron cagando a palo, y lo escuchás a tu gobernador, que dicen que esto es una confabulación de los kirchneristas y de Milagro Sala, el desamparo que vos debes sentir, ¿no? Es decir, ¿quién me está defendiendo? Si el gobernador, si el Estado. Eso, cuando hablamos de derechos humanos, es cuando vos querés reclamarle a alguien y el que tenés que reclamarle es el Estado, y te da vuelta la cara, ¿no? Bueno, entonces el Estado Nacional debería estar reemplazando a ese Estado Provincial, tendiéndole la mano a los jujeños de una manera mucho más explícita que un tuit. Total. Sí. Y me parece fundamental eso, fundamental, me parece. Sí. Y lo mismo lo digo, yo creo que Cristina, Guado deberían estar hablando al respecto por ahí. El tuit es algo, hasta ahí llega, ¿viste? La intensidad que tiene el hablar frente a una cámara es otra cosa. Ellos lo pueden hacer, disponen, bueno, Guado es el ministro, Cristina puede hacer algo por YouTube, no sé. Me parece que es necesario contraponer a este apoyo de la derecha a Gerardo Morales una claro. resistencia que haga que los jujeños se sientan un poco más amparados, porque Gerardo Morales está jugando al desgaste, obviamente. ¿Quién se banca más una pelea como esta? Sí, me animo a decir, Roberto, los jujeños y todos los argentinos, porque cualquier argentino se puede decir, bueno, si arrancan a reprimir y de un lado dicen que la culpa es del kirchnerismo y del kirchnerismo hay silencio, o no hay una acción para revertir eso, genera mucho miedo eso también. Claro. Y desamparo, o sea, que yo creo que es un mensaje obviamente primordial para los jujeños que están poniendo el cuerpo, pero me imagino bonaerense, cordobese, santafesino, porteño, que ven eso y dicen, che, no pasa nada. O sea, se puede salir así a reprimir gente, a hacer una constitución como te gusta a la noche y por detrás hacer negociados con el litio, y vale. ¿Y nadie se para frente a eso? La pregunta debería ser ahora para el peronismo, bueno, ¿qué vamos a hacer sí. Con esto? También, viste, los gobernadores, lo vi que salió a Cilioto, pero no mucho más. Sí, Uñac creo que también tuiteó algo. Pero sí, no, hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa, no podés estar pensando, viste, los jujeños son argentinos, muchachos. Claro. Claro. ¿Viste? La verdad es que los veo muy solos en este momento. Me imagino los tipos que están ahí peleando, vos sos un maestro, ganás 40 lucas por mes de básico, salís, te cagan a palo y lo escuchás al gobernador que dice que son los kirchneristas los que vinieron. O Milagro Sala, que hace 7 años que está presa. Sí. A ver, ellos proponen esto, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Si no hay una resistencia, si no hay una respuesta acorde, bueno, esta es la realidad, ya está. Acá están informando, Roberto, que en breve sale un comunicado del Ministerio del Interior sobre la grave situación de la provincia de Jujuy. Acaban de mandar de prensa. Yo creo que Guado, que obviamente vos sabés lo aprecio y lo respeto, Es muy importante que él, que tiene esta posibilidad ahora de ser el candidato del Frente de Todos, representar al kirchnerismo, tenga una posición muy firme, muy clara sí. en esto, y que haga eso fundamentalmente para hacer sentir respaldado a los jujeños y para que no quede como que ya está, si no nos vamos a dormir sí. hoy. Y bueno, Gerardo Morales hizo lo que quiso, ni siquiera se siente en la obligación de mostrarnos la reforma constitucional. No hay una palabra de la Corte, ¿no? Que diga, muchachos, esta reforma que hicieron es anticonstitucional, viola la Constitución Nacional. No, de hecho hay incluso casi un buen visto de la Corte frente a todo esto. Claro. Pero bueno, ayer ayer y hoy con la gente que hablé de Jujuy, había, sobre todo ayer y hoy más, un pedido desesperado porque esto se nacionalice. Había mucho agradecimiento con los gremios como CETERA y ATE y la CTA, que automáticamente llamaron un paro nacional para el jueves. Uh-huh. Eso te pone a nivel nacional el conflicto jujeño. Y había bastante
enojo y también tristeza de que eso no fuera acompañado por la CGT, por los gobernadores, por el gobierno nacional, o sea, que se nacionalizara lo que pasa en Jujuy para sentirse amparados, o sea, solamente hasta ahora hay un llamado a paro nacional del gremio docente, de CETERA, y de los trabajadores estatales de la parte de ATE, de UPCN no. O sea, se sienten muy solos. De hecho, a nivel de la CGT, la que está activando por ahora es la CGT regional, la que está allí en Jujuy. Claro. Y también lo que es la seccional de UTA, digamos, que maneja el transporte también, pero todo estamos hablando a nivel provincial. Si la CGT te dice, te paro el país, si no frena la represión de Jujuy, va, es otra cosa. Y son días, quizá no haya sido casual el día en que salió, son días muy complicados, está muy complicada la negociación con el Fondo Monetario Internacional, hay una exigencia de devaluación casi como una condición sine qua non, una devaluación con esta inflación que estamos teniendo, sería... un golpe para la población, o sea, la espiral inflacionaria que generaría sería un golpe tremendo, una disputa interna en el seno del Frente de Todos, también ya mañana se va a judicializar, está confirmada la judicialización por parte de Daniel Scioli, del reglamento de las PASO, es una situación frágil, delicada. Pero no justifica que no haya una respuesta acorde. No lo veo. Totalmente. Bueno, ahora en minutos va a hablar Patricia Bullrich. Roberto, vamos a ver qué dice también. Y va a salir el comunicado del Ministerio Interior. Y obviamente acá seguiremos hablando con gente que está allá. La verdad que los que saben lo que sucede es ahí. Todavía no hay muertos confirmados. Es una buena noticia. Pero hay tres personas me confirman recién en una situación grave de salud. Sí, y aprovecho para felicitar a los trabajadores y trabajadoras del Destape, la cobertura que están haciendo, la verdad que es excepcional, estuve prendido todo el tiempo, y con un dolor de garganta de la madre, estos virus que hay, sí. Pero y la producción, la cantidad de notas que han sacado, infernal, muy bueno. Es una de las grandes bajas de esta historia es el periodismo que está dispuesto a sostener esta farsa, noticias falsas todo el tiempo. Hay que tener ganas, ¿no?, para ganar un peso más, encubrir lo que se le está haciendo al pueblo jujeño. Qué cosa tan horrible. Pero bueno, por suerte hay medios, no solo el Destape, ¿no? No solo el Destape, también la gente de Tiempo Argentino, de Página, estuve viendo bien C5N, la mayoría de los periodistas, pero ellos son muchos, son fuertes, son potentes y son inescrupulosos. Sí. Y son inescrupulosos, sí. ¿No? Pero bueno, nosotros somos potentes, hemos dado la pelea y tenemos que darla. Yo no me resigno a que la derecha gane las elecciones. Me gustaría que tuviéramos un candidato que me dé ganas de pelear por su triunfo, que me inspire. A pelear para vencer a la derecha y que no me genere una cosa de decir, uy, pero ¿quién es quién? El meme del hombre araña, ¿viste? Los dos candidatos iguales. Espero que no me pase eso. El sábado a las 23:59 sabremos. vos por ahí sabes antes si nos contás. En cuanto lo sepa lo voy a publicar. Ya lo sé. Acaba de salir, bueno, dale. Nada, hablamos mañana seguramente, ¿no? Abrazo grande. Chao. Roberto, hablábamos con Roberto Navarro, director del Destape, que obviamente quería estar aquí en esta cobertura especial. Repito lo que dijo él, realmente impresionante, el laburo durante todo el